Muy buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, la estación que escuchas a través del 10.40 de AM, aquí en Guadalajara, Jalisco, y transmitiendo también con la señal de audio y de video por internet en nuestra plataforma digital www.radiomujer.com.mx. Un gusto compartir contigo este espacio en este ya viernes 20 de junio, día nubladito aquí en la ciudad de Guadalajara. Eh, Gloria Frías en este micrófono y todo el equipo que el equipo perdón que me acompaña en esta tarde Rosy Muñoz en la producción del programa eh, en asistencia de producción en la imagen Chuy Preciado, eh, Arturo Cervantes en, lo, en la, lo que es los controles de audio y Brenda Tapia en los teléfonos Hoy vamos a estar hablando de qué corte te va mejor, qué corte de cabello te va mejor de acuerdo a tu estilo, a tu tipo de rostro de eso estamos hablando el día de hoy, temas de belleza aquí en la revista de Magazine. Yo te invito a que te quedes con nosotros, a que nos compartas incluso por teléfono, eh, que nos digas tu tipo de rostro: si es ovalado, si es cuadrado, eh, si es en forma diamante. Como, ahorita vamos a listar como algunos de los, de los tipos que podemos encontrar de rostro y qué corte le va mejor. O a veces también tenemos pensado de que con mi cara redonda no me van las melenas, pero quizás esa melena si le hacemos. Algo, o le damos un toque, un cierto toque, este, sí puede a lo mejor favorecernos, ¿no? O que el cabello corto nada más para las de cara chiquita, muy bonita, muy finita, ¿no? No sé. Ahorita los expertos nos van a decir qué sí se puede, qué no se puede y qué tips nos pueden dar para elegir un buen corte que nos favorezca y que nos haga lucir mejor nuestras facciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. En un momento más voy a presentarles a nuestros invitados, como cada tarde también, aquí en la revista de Magazine. Cada tarde te presentamos información también a través de tips, de secciones que tenemos todos los días. Y hoy toca el turno de Ceci Ramos, ella experta en desarrollo humano, que nos comparte un tip para verte mejor. Adelante. Para verte mejor. Para verte mejor da una buena primera impresión. ¿Cuándo queremos vernos mejor? En ocasiones especiales, sobre todo cuando vamos a pedir trabajo, ir a la escuela de nuestros hijos, en una reunión, en una fiesta. Y bueno, todos los días sería increíble. Solo hay una oportunidad para dar una buena primera impresión. Son cinco segundos y la gente te califica. Recuerda que la gente piensa de ti lo que tú piensas de ti misma. ¿En qué se fija la gente? ¿En el cabello? En la cara, en la ropa y el cuerpo. En ese orden. Y la base del diseño es menos es más. Así que la sencillez es lo mejor. Recuérdalo. El corte de cabello. Un color que te quede y que a veces no es el que más nos gusta. ¿Qué colores te quedan? Tu maquillaje. Sencillo pero sácate todo el provecho. Tus pestañas, tus ojos. La mirada es lo importante. Tu sonrisa y para poder sonreír, cuida tus dientes. Todo lo que te haga sentir segura. Y después, el saludo, con una, farma, una mano firme para evitar el efecto pescado, húmedo y aguado. Tu cara descubierta. Los ojos son el espejo del alma. No los cubras para que des confianza. Escucha antes de hablar de ti. Harás sentir al otro importante y eso te hará encantadora o encantador, y todo para verte mejor. Información, gracias a Ceci Ramos, nuestra querida Ceci Ramos, que alguna vez estuvo aquí también compartiendo los micrófonos en Radio Mujer. Les mandamos un saludo si nos está escuchando. Gracias, Ceci, por compartir estos tips eh, de. De, de dos viernes para vernos mejor. Y bueno, ya iniciando con el programa, les también les invito a que se queden con nosotros toda la hora que nos resta, porque eh, vamos a tener regalitos aquí en, en este espacio de Magazine. Hablando de, de qué corte nos va mejor de acuerdo al estilo de, de cara que tengamos o de rostro, nos acompaña aquí en la cabina eh, Frank Martínez, él es estilista profesional de Pinadon Sauso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, también bienvenido. Gracias. Bien, también acompañado de Aida Pinal, gerente de Pinal Ansauso, eh, aquí también presente en la cabina. ¿Cómo estás? Muy contenta Maire? de estar con ustedes y emocionada por darles la mayor serie de tips para que luzcan mucho mejor. ¿Qué es lo que se trata también ofrecer a través de los micrófonos de Radio Mujer? Eh, ahora nos toca aquí en este programa, tips que nos puedan ayudar a comprender un poquito cómo es esto de seleccionar ese corte que nos vaya a favorecer a nuestro rostro y bueno, vamos a tener regalitos porque bueno, voy a abrir los teléfonos de cabina treinta y uno, veintidós, once, noventa treinta y y y ya Brenda se puso ahora sí que en sus marcas listas y fuera para recibir sus llamadas y también a través del chat que tenemos en la página de internet de radiomujer.com.mx dentro del cuarto de magazine, ahí está la sala de chat y nos pueden también hacer sus comentarios porque por cortesía de, de Pinalán Sauso, vamos a regalar 10 cortes de cabello, 2 por cada sucursal, porque tienen 10 sucursales aquí cinco. en Guadalajara. 5, perdón, 5 sucursales aquí en Guadalajara, que ya más adelante las estaremos diciendo. Pero para que lo tomen en cuenta, eh, son 10 cortesías para corte de cabello. Y ya, bueno, ya les verán dónde les toca eh, en qué sucursal, ¿no? Para que la vayan a visitar. Pero es gratuito ya con su corte y su moldeado estoy viendo aquí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, Frank, empecemos. Eh, ¿Cómo empezamos? Si sí es importante más bien conocer nuestro tipo de rostro para elegir nuestro corte. Eso es básico. Así es. Bueno, creo que es lo principal. Al momento de elegir un estilo, tienes que conocer bien lo que son las facciones de tu rostro. Esto te va a llevar a elegir un buen corte de cabello y a que tú luzcas más como profesionista o como persona y que la uh -huh. belleza de la mujer pues resalte un poco más. Uh -huh. ¿Cuántos estilos de rostro podemos identificar en todo el pues mundo mira, del mané, Dentro de lo que es el rango de la belleza se maneja lo que es el rostro redondo, uh -huh. el cuadrado, el triangular, triangular invertido o forma de corazón, uh -huh, uh -huh. el alargado. Viene también lo que es el, el rostro ovalado, que para nosotros como estilistas y como profesionales de la belleza, pues es el rostro perfecto de la, de la el mujer. El ovalado sea es perfecto, es. sea perfecto. Exactamente. Yo tengo aquí algunos ejemplos que vamos a estar dando y ahorita después de la pausa comercial seguimos con más. aquí en Magazine, hablando de cortes de cabello de acuerdo al tipo de rostro, les recuerdo que hay regalitos aquí en la cabina por cortesía de Pinalán y bueno, estamos regalando eh, estos 10 eh, cortes de cabello eh, cortesía de aquí de, de nuestros amigos que nos acompañan para realizárselos ya les ve, ya verán ustedes en dónde les toca porque son cinco los lugares donde lo pueden encontrar aquí en Guadalajara esta estética, ¿verdad? Así es. Muy bien. A ver, eh, Frank, entonces platiquemos. Vámonos por el rostro ovalado que tú decías que era el, el ideal o el más eh, pues que perfecto se puede decir. Así es. Mira, lo que es el cor, el rostro, lo que es el rostro ovalado para nosotros es como el rostro perfecto porque no hay que corregirle demasiado. A este corte le puede, perdón, a este rostro le pueden quedar cortes, vaya, uh -huh. cortos, largos, con volumen, lacios. Pero aquí nosotros lo que le hacemos referente a la clienta cuando vemos un rostro redondo pues es mantenerla como a lo que se está utilizando. Uh -huh. Para nosotros ya no se utiliza mucho lo que son los moldeados hacia afuera muy marcados, vienen con más movimiento. Entonces es lo que le hacemos referencia a la clienta para poderlos hacer que luzcan más. Porque son los que menos necesitan. Nada más para, para ubicarnos en quién es un rostro ovalado. Aquí platicábamos fuera del aire. Tenemos aquí el ejemplo de tal de Beyoncé. Así Beyoncé, es, ¿verdad? Así Ella es. se puede hacer un rostro ovalado y podría quedarle prácticamente cualquier corte. Exactamente. Si ubicamos... Sí, no, o sea, ubicamos pero... a Bellón si sí, lo ha traído corto, lo ha traído al sí. hombro la única sugerencia que nosotros damos a las personas de rostro ovalado es por ejemplo, si son muy altas y, y llenitas de, de cuerpo, no sé, de brazos anchos, aunque cualquier tipo de corte te queda, es ideal que lo tengan a la mitad del hombro uh -huh. porque si eres muy alto y corpulento y haces el cabello muy cortito, la cabeza se ve chiquita redondita, se va a ver que medio... Es con, sí, este, medio como se si dice descompensado una exactamente. cosa de otra no Así entonces es muy lo ancho que, de abajo y muy chiquita exactamente arriba. también tu rostro es perfecto pero hay que ver el tamaño de tu estatura y tu cuerpo y ¿no? tu cuerpo también si eres muy alt, muy bajita independientemente del tipo de rostro que te queda no te quedan los cortes largos te Ahorita, va a cortar más exactamente te acorta a, 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 a visión uh -huh. y te acorta estatura entonces al hombro es un corte perfecto o muy cortito las uh -huh. chicas con, con cuello cortito que no tienen mucho mucho cuello. cuello también a veces nos pasa que usan aretes demasiado largos y eso te acorta más la, la... aunque traigas un corte chiquito el arete no va tan largo hay uh -huh. que poner el arete a que llegue a la mitad del cuello uh -huh. entonces esos son como tips básicos en todos los tipos de rostro pero en el abolado hay que fijarnos en el físico una cara redonda, que pondremos de ejemplo como Cameron Díaz, ¿no? Es. La cara redonda de repente dicen, es que yo tengo cara redonda y lo primero que dicen es que no me quedan los cortes este, vamos, cortitos, ¿no? Chiquitos, o sea, muy a, muy a la, aquí a la parte de la mandíbula. Uh -huh. Pues mira, yo en esto sí recomendaría para balancear lo que es el rostro redondo y hacer lo que se vea visualmente un rostro ovalado, yo sí recomendaría un poco de capas en la parte de coronilla uh -huh. o en la parte alta del cráneo uh -huh. para que me, me entiendan las las mm. Haces capas. Exactamente. Pero ya más bien sería hacer como cortes desconectados, le llamamos nosotros. ¿Cuál es el corte desconectado? ¿Cómo lo ubicamos? A ver, ayúdanos pues mira, para a nosotros es como la desconexión se crea a partir de una distancia uh -huh. bastante notoria entre una capa y otra. Uh -huh. Y con esto provocamos lo que son volúmenes. Uh -huh. Nosotros provocaríamos un volumen bastante notorio en la parte de coronilla para que alarguemos un poco más el rostro. A eso también la cara redonda la podemos hacer un flequillo de lado. Esto también le va muy, muy, muy bien a las clientas, siempre y cuando tengan de... una frente amplia. Ajá. Redondo pero con frente amplia. Exactamente, porque hay clientes que tienen los rostros redondos muy marcados, pero con frentes muy pequeñas. Uh -huh. Entonces si les ponemos un, un flequillo... Por muy diminuto que sea Las vas a hacer con un rostro menos O sea, más corto, no les vas a ayudar a En mucho uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿podremos decir que para cabellos Para cabellos, para rostros eh, Redondos, sí podría ser entonces Darle eh, capas eh, A distancia, Así para es. hacer volumen Y yo, yo lo recomendaría más que sea Como de, la, o sea Lo más corto que llegue a los hombros El cabello ¿Melena sí. no? Podría ser Podría ser una melena, pero sí que sea un poquito más de degravilada de lo que es de pómulo a lo uh -huh. que es al mentón. Para que no le enmarque tanto lo redondez. Exactamente, los nada más como para... Uh, afilar, se puede decir. Podría ser como más para afilar un poquito más el rostro con el degrafilado en la parte de enfrente. Uh -huh. Y pues mantener un estilo propio sin que se, la clienta se, se sienta muy rara. Uh -huh. eh, digo, independientemente ahorita del, del rostro, porque vamos a ir con el rostro cuadrado. Hay también este mito de que si eres una mujer ya madura no te queda el cabello muy largo, ¿es cierto o no? A yo ver. considero que Ahí. no es cierto. Uh, yo lo que recomiendo, hay mujeres de edad grande, y no digo gran, grande, me refiero no. no De vejez. No de vejez, exactamente. El cabello largo eh, está ahorita en tendencia mucho sí, en México. Lo digo porque donde Ajá, quiera ves la Lo ves sí, muchas chavitas, pero sí. también dicen la señora, oye. Pues yo también me siento como tenerlo larguito, ¿no? Claro, yo sugiero que cuando ya vas arriba de lo, casi llegando a los 40, por poner una edad, porque a, a lo mejor hay personas de una edad de 40 años muy delgadas, uh -huh. físicamente atléticas, va el cabello largo, ¿no? Pero no lo hagan más arriba de la media espalda, o sea, no, más ya. abajo, perdón. De media espalda hacia arriba es un excelente largo. Ya más largo no porque sí te pone años. ¿sí? Uh -huh. eh, también si tu cara es muy redonda no lo sugiero corto, porque siempre te dicen no las personas grandes el cabello cortito porque no sí. les gusta peinarse. Tenemos muchísimas clientas con cabello muy cortito pero muy moderno, ¿sí? Entonces si eres muy moderna, si te gusta maquillarte teñirlo de colores, va cortito y va con puntas hacia arriba uh -huh. con flequillo y demás pero si no, tu look no es estar al 100% todos los días, el cabello a media espalda es una buena opción o a la altura de los hombros. Uh -huh. te, te, da, te da jovialidad y te da te quita años. Podría decirse que si, lo, si bajas el cabello a, a, más a más de la mitad de la espalda está permitido para las chavitas ahorita que estamos viendo de Adolescentes. Está permitido, aunque no más de la cintura. Uh -huh. ¿sí? Ya más abajo de la cintura la, se pierde la estética del, del, del cabello. Uh -huh. Y por ahí en una ocasión nos decía un estilista internacional: dices que parecen vírgenes. <laughs> Era un comentario que fue chistoso en ese momento. Pero sí, de la cintura hacia arriba es un excelente largo. Porque hay una tendencia ahorita, y sobre todo estoy hablando de las chavas, ¿no? Sí. Chavas jovencitas adolescentes, que parecen todas retratos, porque la, la tendencia es largo, largo, largo largo, largo. y ondas, y ondas <laughs> ¿no? exactamente, y ondas. ondas, que no sé si se trenzan, no se ponen tubos o no sé cómo le hacen, pero Pues ya ahorita hay muchísimas técnicas hola, para la, provocar hola, la pinza, sí, o sea, sí, sí, para provocar las ondas que nosotros le llamamos ondas de agua o ondas en ese. Uh -huh. Pero yo quiero Ajá, comentar a esto manera. que no, lo recordaremos todas que en alguna época de juventud todas traíamos el mismo corte. Acuerde, cuando sí, Fran, ¿recuerdas? Claro. Era el típico sí, corte. Sí, sí. Y es como una, un corte que te marca, tendencia, ¿sí? Esa sí. es una tendencia de adolescentes que está marcando, pero en realidad la tendencia internacional no son los largos, son los cortos, pixie. ¿En Entre más cortito, mucho mejor. ¿Qué y pixi, ustedes, perdón? pixie son cortes arriba del mentón, uh -huh. ¿sí? Cortitos. Y lo pueden ver en artistas juveniles como Jennifer Aniston Ajá. y y Jennifer Lawrence, uh -huh. también la chica, la la chica de, ellas, este tipo de chicas, ustedes las pueden ver, el cabello es cortito. Uh -huh. ¿sí? ese es el corte, esa es la tendencia internacional. Uh -huh. Y en, en mujeres está al hombro con mucho volumen, muchísimo volumen. Si queremos vernos más jóvenes, tenemos que darle volumen al cabello. Mm, el volumen te da, te da ¿Te volumen. Exactamente. Entre más cabello se vea más joven te ves. Vamos a seguir hablando de los tipos de rostros, vamos a ir por los cuadrados también que les queda, por la, la forma de corazón y la forma de diamante y vamos a darles algunos ejemplos para que ubiquen a esos rostros a ver con cuál te identificas. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más. Ustedes sigan participando porque hay regalos aquí el día de hoy en Magazine en este viernes. Regresamos a los micrófonos de Radio Mujer a través del 1040, teléfonos de cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 y a través de radiomujer.com.mx. Muchas gracias a todos los que están participando por acá. Eh, nada más para que, no, para que vean más bien que nos están llegando sus comentarios. Está Carolina Gaitán que está participando, Melina Lara también. Feliz fin de semana a todos. Está participando. Eh, les quiere preguntar si se están usando los flequillos todavía. O ya no. Pues mira, lo, lo que son los flequillos sí se están utilizando, ¿Te pero. Ya ahorita se están utilizando lo que son rectos, pero ya con un poquito de degrafilado interno. Para que crear un movimiento y no se vea como un un flequillo postizo, vaya. Uh -huh, uh -huh. Y también mucho depende de qué tipo de rostro tengas, a lo que uh -huh. estamos refiriendo a la plática del día de hoy. Uh -huh. ¿Para un rostro, nada más para terminar el rostro redondo, le quedaría o no? Sí, sí, claro. Yo lo que te sugería Tiene que ser... ver el la, 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 la ancho de la frente. Exactamente. A o sea, ver. puede haber un, un rostro muy redondo, que en cuanto tú lo veas y digas, bueno, un rostro redondo marcado. Pero a lo que voy es que también tienes que utilizar un flequillo de largo, de lado, perdón. Y lo que sí te hay que hacer una como hincapié en este tema es de que para los rostros redondos jamás se recomienda lo que es un partido a medias. O lo que es de librito partido porque uh -huh. lo vas a acentuar más. Uh -huh. Yo en esto sí recomendaría un poquito más lo que es una, una división diagonal con un flequillo de menos a más. O puede ser un flequillo de frente si tienes la frente amplia, uh -huh. pero bien degrafilado para que no acentúes lo redondo del rostro. Porque hay quienes lo manejan muy cóncavo, lo que es a la silueta del rostro. Entonces, en vez de ayudarles, les pues les perjudicas. Exactamente. Más, ¿no? eh, Jaime, Raquel está, está participando, Montserrat Morales también eh, está participando, y Edith también por acá, Edith Bernal. Estás también participando. Muchas gracias. Por acá, Amparo González por teléfonos de cabina. Excelentes consejos de belleza. Marta Bañuelos, Flor María Tenorio, Josefina Díaz, Lisbeth Garaviz, Pilar Herrera, Gabriela Calixto, María Isabel Toral, eh, Lucía Flores. Eh, por acá tengo también a Sonia González, eh, Rocío Peña. Un abrazo. Gloria, gracias, Rocío. Un saludo. Isabel Durán, Claudia Jiménez. Marta Corona dice, ¿qué tipo de corte le favorece a una persona que utiliza lentes? Tiene el cabello chino, pero cara alargada. Pues mira, yo aquí sí recomendaría lo que te comenté hace un momento. Para las caras alargadas hay que provocar volúmenes. Es otro es tipo de rostro, ¿verdad? Exactamente. Entonces... A mí las caras alargadas me gustan lo que son un poquito de menos volumen en la parte de lo que es de oído hacia los hombros y de oído hacia la coronilla con un poquito más de volumen. Uh -huh. Pero yo aquí sí en caras alargadas sí recomendaría lo que es un flequillo. No sé qué tan ondulado sea su cabello uh -huh. o qué tan rizado uh -huh. lo tenga. Sí, no, Exactamente, uh -huh. mucho también depende de la estructura del cabello. Uh -huh. Si Parker sí. es una, bueno, para poner el ejemplo, es una cara alargada, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Que me decías pues, también, ahí de que generalmente esas caras alargadas tienen, tienen la... Tienen bar... prominente la barbilla. La barbilla, Sí, ¿verdad? y los lentes ayudan también a cortar el rostro. Uh -huh. Además que sea un lente no redondo, uh -huh. ni no un, en los de tipo policía. Uh -huh. Ese queda muy de bien en el, en el tipo de rostro. Tipo de gota, ¿verdad? O policía. Ajá, de, gota, de agente policía. vial. A mí me gusta mucho lo que es el tipo de lente en forma de gota. Uh -huh. para los rostros un poquito alargados uh -huh. no cuadrados no redondos uh -huh. no tan grandotes sí. y entonces nada más para recapitular para acá, rostros redondos la, más bien decías el volumen de la, del oído hacia, a los rostros redondos eh, lo alargado, es, alargados hay que provocar volúmenes en lo que son los laterales uh -huh. y con flequillos uh -huh. para acortarlos claro muy bien si, algo si ahí... recuerdan a Jessica Parker uh -huh. lo traía así en capas y todo hacia atrás que es sí. una tendencia que está ahorita muy actual Daniela Isa, Isa Díaz está también participando, Rosa Becerra también, María Erisema y Elena Luna. Bien, ya hablamos del rostro alargado, pero iba a continuar con el rostro cuadrado, que por ejemplo una Sandra Bullock o una Salma Hayek podrían tener rostros cuadrados ellas, ¿no? Así es. Mira, ¿Qué, mira, qué para... características podemos ponerles ahí en sus cortes? En los cortes yo sí recomiendo mucho lo que son las melenas. Uh -huh. A mí las, la. Melenas, yo no me refiero a, una, a un estilo bob como lo marcaban antes. La melena va desde lo que es a la altura de, de hombros, puede ser a lo que es a la altura de cuello uh -huh. o bien puede ser un poco más marcado a nivel de nuca, dependiendo del estilo de la persona. Uh -huh. Pero lo que yo sí te puedo recomendar es un estilo... Un poquito más de volumen en las puntas, vaya. Uh -huh. Ya no hacer un volumen más en lo que son los laterales. ¿De grafilas más puntas o cómo das volumen en las puntas? No, el volumen se crea más que nada como con el movimiento del peinado. ¿Haces capas? Okay. Exactamente, ah. pero pueden ser una desvaneci un desvanecido, pero nada más en dos o tres capitas como lo conocen la gente. Uh -huh. No desde acá desde, desde arriba. O sea, si sí, no, ya no del hay del que degrafilar desde arriba porque pues sí vas a marcar un poquito uh -huh. más. Eh, el rostro cuadrado, eh, de, eh, vamos le quedan también los cabellos dices melenas pero le quedan también las capas o sea, sí sí claro depende aquí las capas se refiere mucho al estilo de la persona uh -huh. y a veces también como del tiempo que tú tengas como para peinarte en casa si yo te digo <laughs> si yo te llego con un rostro si yo soy de rostro cuadrado Frank y te digo pero me gusta el cabello corto si quiero usar la tendencia que me están diciendo ahorita qué qué le haces qué le pones ese cabello corto qué toque le das para que Luzca bonito su rostro. Yo sí te haría lo que es una, como una desconexión vaya, pero un corte asimétrico. Uh -huh. Si quieres andar un poquito más moderna en cuestión de eso. O sea, de un lado más. Exacto, corto pero no quilombo. tan marcado, uh -huh. porque si no voy a acentuar más tu rostro. Uh -huh. Y si sí te haría lo que es un flequillo, aquí yo sí haría un flequillo más bien ancho y de grafilado, uh -huh. para recortar un poquito lo cuadrado del rostro, uh -huh. ya que tomamos en cuenta que el rostro cuadrado es muy prominente en las partes de la 100. De 100 a 100 es muy marcado sí. y es muy ancho. Entonces hay que disminuirlo con un flequillo. Uh -huh. Para uh -huh. si visualmente provocar un rostro más más tierno porque las de rostro cuadrado Son, tienen las facciones suelen muy duras, muy duras. Sí, claro entonces con el corte pues sí también hay que ablandarles un poquito a la facción el, el rostro de corazón o tú lo decías también de triángulo, triángulo invertido. invertido así es eh, quizá vamos a ubicar y ahorita también hasta porque está de moda con la canción del mundial a shakira shakira tiene un rostro de corazón Exactamente. que decías que de aquí está muy es? prominente. Muy prominente exacto, de arriba exacto. del rostro y de abajo. Muy, muy, del, muy cierra. afilado, por decirlo así. Pero si te fijas en la imagen de Shakira, lo que Shakira hace es provoca demasiado volumen en la parte de arriba. Sí, se lo abulta. Exactamente. ¿no? Igual en lo que son en las puntas se crea mucho volumen por el ondulado que usa. Esto es para hacer un balance en el rostro para que se vea un poquito más de armonía tanto en el rostro como en el corte, para que te favorezca mucho más. Uh -huh. Y Shakira no usa fleco de frente, si te fijas siempre utiliza ande o ande ondulada, siempre va de diagonal hacia un lado uh -huh. y va de desvanecido, puede ser lo más corto, puede ser a nivel de ojo y lo más largo pues hasta la punta de largo que tú utilices tu cabello. Uh -huh. Esto nos va a crear una armonía en el, en el, en el rostro. Si quiere ese rostro de corazón, un corte corto tal cual, o sea, un, un, el cabello cortito, que le... Qué le Para mi gusto no lo recomendaría. Ahí no, así, de plano no. no? Porque sí lo voy a acentuar más, por, uh -huh. puesto que descubrimos lo que es el área de lo que es el mentón y las mejillas con los cortes muy cortitos. Uh -huh. Entonces en este no hay otra cosa más que hacerle una melena a las melenas cóncavas podría ser una muy buena opción para la clienta que tenga un rostro en corazón o, o uh -huh. triangular invertido. ¿Qué características tiene la melena cóncava para ubicarla? La melena cóncava viene un poquito más. ¿Abultada? Abultada en gracia? la... Viene lo que es... Con bastante volumen en el área de vértex sí. y occipital que lo conocemos nosotros, Acá o arriba, lo que es nuca cara, alta. Nuca alta, exactamente. exactamente. Ahí, y mucho muy volumen. marcada lo que es a nivel de nuca y muy larga a nivel de lo que es el mentón uh -huh. y la barbilla. Uh -huh. Como que baja, ¿verdad? Exactamente, uh -huh. se ve el declive. Muy bien. Eh, Irma Jauregui está participando, en González Mayanes, dice que iría un, irá a una boda por la tarde. ¿Cómo me puedo peinar? No me dices más datos, eh, eh, Marinés. Ojalá te puedas volver a comunicar con nosotros, eh, porque ya nos falta poquito tiempo del programa. Pero si a lo mejor nos dices una característica de tu rostro. Incluso tu estatura también. Así que es, también y mucho es también depende de qué tipo de vestido lleve. Para saber vestido, si puede ser un semi recogido, o, puede ser un recogido o bien puede ser suelto. Y exacto, ya se le hace una ¿no? recomendación mismo traer más un, apropiada. Este, un straple o, o un cuello halter. Exacto. ¿no? Entonces, y si la nos, estatura de ella también depende. Sí, y su tipo de cabello. Si nos das una, una, este tipo de información y alcanza, porque tenemos faltan 15 minutos. Y también sabes te qué, te perdón, que, perdón que te interrumpa, para la señorita que nos diga si es invitada o es. O, o es, es este parte. O es pa Exacto. Yo es ¿No? lo que siempre les pregunto a las sí. clientas, ¿Eres sí. invitada o eres un protagónico sí. del evento? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más. regreso aquí en Magazine es la última parte del programa así que aprovechen para seguir llamando llamando perdón, 31 22 11 90 36 47 18 83 por el chat en radiomujer.com.mx en, en el cuarto de Magazine y también bueno ya lo saben lo, lo he mencionado pero también por redes sociales quienes nos siguen en facebook como Mujer el Sexto Sentido o en twitter como eh, arroba magazine 1040, magazines se escribe con Z 1040 con número. Así, así está nuestro Twitter aquí en el programa y también por ahí pueden participar. Magdalena Figueroa, María Guadalupe Pérez también está participando, María Pérez también y Carolina Gaitán también eh, nos está también participando por el chat, participando por estos 10 eh, cortes de cabello. Eh, Dos por cada sucursal, ahorita vamos a mencionar dónde se encuentran para que más o menos se ubiquen. Y eh, dice Carolina Gaitán, ¿las trencitas están de moda todavía? Sí, totalmente, creo un... que están en su pleno auge. Sí. Si sí, las trenzas siguen coronando lo que es la, el estilo de la mujer. Aunque todavía. como recomendación, yo sugiero las trenzas siempre en, en colores de cabello claros. Cuando uh -huh. tienen el cabello muy oscuro o somos un poquito morenos, no les recomiendo los peinados en trenzas. ¿Por qué? Eh, porque ah, hacen las facciones un poquito más toscas. Uh -huh. Entonces no luce tampoco el estilo del peinado. Y más por el estilo latino, un poquito los prejuicios, no se ven tan elegantes como en el cabello Rubio. claro. Ajá. Uh -huh. Entonces si van a un evento de clase una boda, o, si lo tienen el cabello claro, sí hagan trenzas, si no... Busquen otra otra opción. Otra opción, exactamente. Uh -huh. eh, nos quedamos para terminar nada más antes de pasar a la información de dónde podemos encontrar a Pinal Ansauso, de la forma diamante que podría ser, y digo, esta sí la tiene bien marcadita, el rostro de Julia Roberts Así es. es de diamante. ¿no? Fíjate que este rostro en particular creo que no es muy común que lo encontremos. No, esos son raros. Sí. Exactamente. O sea, son contadas, pero a mí en lo, en, el, en lo que a mí me corresponde es uno de los rostros que más me gustan. Puesto que es una mezcla de algo cuadrado y algo redondo. Uh -huh. Entonces al momento de trabajarlo, pues sí puedes crear lo que es un estilo largo, puedes hacer un estilo corto, puede ser un estilo corto, pero siempre y cuando llegue a nivel de hombros. Uh -huh. Lo más corto. Lo más corto a nivel de hombros. Exactamente. A este rostro le puedes manejar un estilo con volumen de todos lados. Puede ser en lo que es en coronilla, laterales, pero siempre y cuando lleven ondulados o rizados. Que siempre ayuda el robe la vemos muy ondulada, ¿no? Sí. sí, y si te fijaste ahora que salió en la película de Gravedad. Ajá. Sí. Salió en cabello No, corto. en Gravedad estaba eh, Sandra Bullock, creo. ¿no? Sandra Bullock, sí, perdón, Sandra me Bulo. estoy confundiendo, así, uh -huh. sí. Pero es cuadrado. Sí. Es pero sí, si a Sandra. A a Julia, Roberts. a Julia Roberts siempre la hemos visto con los cabellos largos, Casi siempre, a nivel de hombro y, 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 y siempre ondulado, uh -huh. para armonizar lo que es el rostro en forma de diamante. Sí, difícilmente la veremos con un cabello no, corto, ¿no? Exacto. Nunca se le va a remarcar todavía Así es. más. Sí. es. Eh, María Rosario está participando, Berta Chávez también, eh, Adriana Rodríguez y Rocío. Dice, que corte favorece a un rostro con pómulos grandes y forma triangular si el cabello es delgado y chino? Pues aquí vendría siendo lo que es manejar un poquito de cero capas en, los, en lo que son los, más bien capas largas, uh -huh. para generar volumen lo que es en la área de mentón, para disimular un poquito y agarrar. ¿Cómo te podría explicar? A ver, la, la capa va de la mejilla hacia Exacto. abajo. Ah. Para armonizar, arriba no. Más no, arriba no. Porque si no le vas a acentuar más lo que es lo anchito del pómulo. Uh -huh. Entonces lo que queremos es disminuirlo, uh -huh. más bien sería como, Crear volumen en el área de mejillas de hacia mejilla abajo. De mejillas hacia abajo. Exacto. Uh -huh. Como tip adicional les puedo decir algo, Ve, vean su rostro en el espejo y traten de semejarse al rostro redondo, ¿qué es esto? Si yo tengo el rostro cuadrado y lo quiero hacer redondo, las partes cuadradas que tengo que cortar, ahí debo de llevar cabello, no sé si logré explicarme. Uh -huh. O sea, si mi, el ideal es un rostro ovalado y yo tengo el rostro en triángulo invertido y lo quiero ovalar, entonces veo dónde está el triángulo, dónde va el, el, el círculo, el... El, el ovalado y ahí pongo cabello. Me imagino mi, el, 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 el óvulo, el forma ovalada, ovalada en mi rostro y ahí, me ahí donde cabello. donde me falta, ajá, donde me, te, falta me pongo, pongo cabello. cabello ¿sí? 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 Y si me sobra mucho, Exacto. quito cabello. Ajá. Más bien es como una técnica de luz y sombra. El ajá. cabello es lo que te hace, crear una sombra donde te hace falta para acentuar un poquito más el rostro ovalado. Ajá. A lo que se refería la señora Ida. Entonces ajá. es eso. Ya estamos por terminar. Me gustaría ir de nada más rápidamente, antes de pasar a otras cosas, que nos dijeras dónde podemos encontrarlos a ustedes. Claro que sí, hora. con mucho gusto. Estamos en Mariano Otero, 5664, casi esquina con Copérnico. El uh -huh. teléfono es 31336090. Ahí nos encontramos nosotros. Uh -huh. Está también la sucursal en Avenida Lapislázuli, 2626. Casi llegando a Cruz del Sur, el teléfono es 36232425. Y tenemos eh, la sucursal de Pabellón, en la planta baja cordilleras a la entrada y ciudadela en la salida del centro comercial uh -huh. como tipo adicional tenemos una promoción en el salón de la cincuenta azul 50 de descuento en luces durante las mañanas para las clientas que digan que van de radio mujer ah pues ya saben eh Digan que van de Radio Mujer y le hacen en la mitad, el, así en que luces. Sale por mitad en luces. Por las mañanas, Muy de lunes a jueves. Muy bien. Oye, pues Aida o Frank, ayúdenme a sacar ustedes ocho de estos diez cortes y voy a mencionar dos, mientras tanto, del chat, que uno es para Carolina Gaitán, una cortesía, Carolina Gaitán y otra para Melina Lara, Melina Lara, esos dos. Y ustedes saquenme ocho, por favor, vayan mencionándolos. Aida, por favor. Tenemos a María Pérez, uh -huh. Isabel Durán, Rocío Peña. María Guadalupe, Berta Chávez, vale? María Isabel Toral. Ya son las ocho, a ver, cuéntalas ahí de mejor más, ¿vale? Para no pasarnos, yo voy a repetir los del chat. Son Melina Lara y Carolina Gaitán. Y dos más, Ajá. Magdalena Figueroa y Leonor Vázquez. Muy bien, ellas que nombramos... Ellas eh, son 10, tienen una cortesía para corte de cabello. Ya en la papeleta va a venir eh, especificado eh, la sucursal que les toca para que, para que cuando vengan aquí a recoger la prueba porque nos van a dejar aquí el vale, eh, sepan a dónde tienen que dirigirse. ¿Qué vigencia tiene aquí? ¿Tiene eh, la vigencia, verdad? Hasta el 31 de julio, sí, es un mes. Para Medio. que lo tomen muy bien. Uh -huh. Bueno, aquí tienen la vigencia para que lo recojan en una semana. O sea que de aquí al otro viernes pueden recogerlo, pero que sepan que hasta el 31 de julio son válidos estas cortesías. ¿Sale? ¿Algo más quieren añadir, Frank o este, Aida? Que no le tengan miedo a los cortes cortos, que largo es tendencia de las jovencitas, pero el volumen, lo corto, es la tendencia internacional. Uh -huh. Y que también, bueno, nos dejemos a veces asesorar, a veces tengo mucho miedo al consejo que nos dé el, el estilista, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y dicen, no. Fíjate ¿cómo? que es lo que te comentaba eh, por fuera años, del aire, años exacto. El mismo corte. Entonces, te casas con un estilo y ya lo haces propio. Uh -huh. Y por nada del mundo accedes, pero si ya aceptas una recomendación de alguien que sabe un poco más, pues posiblemente o no posiblemente, seguramente te vas a ver mucho mejor y van a resaltar tus facciones y pues en prioridad te vas a ver mucho más bonita. Y mira lo bueno que el cabello sale. Exacto. En Pinal y Suazo estamos dispuestos a asesorarlos. Eh, somos un equipo todos de profesionales y te vamos a decir qué corte te queda. Exactamente. Y déjense guiar, de verdad. Este A veces hemos hablado en otros temas del de, de miedo al cambio. Y, nos cuesta mucho trabajo cambiar, de repente vemos las fotos y somos con el mismo cabello <laughs> sí. todos los años, ¿no? Este sí. como van pasando los años, los cumpleaños y vamos con el mismo. cabello, Se sí, fíjate que hay cambiar. Hay clientes que dicen quiero un cambio, pero pues el cambio no no nomás incluye lo que es el color, sino también los cortes claro. y las formas de peinado, puesto claro. que nos casamos con alguna y no la soltamos por nada. Y eso es común. Así es. Importante, eh, baja el color, el color del cabello. Entre más edad tengamos los colores más claros. Ah, muy los bien. cabellos negros van muy bien a las jovencitas, uh -huh. pero nos endurecen facciones. Uh -huh. Entonces, siempre traten de, entre más... Eh, da, tengamos más claridad uh -huh. en el cabello o darle un toque o de, darle claridad un toque de con luz, luces ¿no? efectos ahorita están eh, vienen mucho en tendencia las, el balayage que se hace comúnmente como californiano ah, porque me estaban preguntando aquí por el chat que si todavía se usan los rayitos los famosos rayitos sí se usan pero muy delgaditos ahora muy, más bien muy delgaditos. Lo, bueno, no me bueno, nosotros no, los no denominamos hechas. lo que son como baños de sol uh -huh. es como si teñirás un cabello claro uno oscuro uno claro y uno oscuro cuando uh -huh. se mezclan se crea una luminosidad bastante agradable y muy armoniosa en el cabello, uh -huh. que eso te hace ver con más claridad en el rostro, más jovial y no exagerada, que uh -huh. la tendencia que ahorita, como te comenté hace tiempo, hace un ratito, Ajá. regresamos de una capacitación ya internacional y es lo que se está utilizando, ya no son colores muy exagerados sino uh -huh. más naturales. Baños de sol y mencionabas tú Baños cuál fue eh, Balayage, que es el, el, el color sobre las puntas pero difuminado, que no se vea marcado porque eso se ve horroroso, sí, ¿no? sí. que digas de, de aquí pues, se nota la línea donde empieza el <laughs> no. color, no, eso es como es, difuminado está, no exactamente, va difuminado y también hay efectos por abajo del cabello que te pueden dar luz contrastes y demás, pero sí, eso mechones anchos este, el color dorado en el cabello a las listones, latinas ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? como listones están fuera de moda sí. o, también tengan mucho cuidado con los colores las morenas por ejemplo cabello negro no nos queda nada lo naranja lo dorado eh, todos esos colores no, no van de acuerdo a nosotros. Me preguntan también rápidamente eh, que si eh, usan tratami tratamientos, no más bien, tintes sí, libres de amoníaco. Sí, ah, sí hacemos. tenemos una línea. Hay de personas tintes? que sí eligen sí. ese tipo de cosas. Sí, ¿no? tenemos libres de amoníaco y nuestros productos la mayoría no contiene formol porque uh -huh. somos pro naturaleza de, de, dentro de lo que podemos uh -huh. eh, cuidar el ambiente. Pues Aida Pinal eh, y Frank Martínez de Pinal en Sauso, muchas gracias. Por no, su gracias visita, a ustedes por habernos por los invitado. los regalos y por la orientación de este, de, de este día. Y pues muchas esperemos gracias. que nuestros comentarios y nuestra información les hayan yo ayudado sé que en sí. algo. Yo sé que sí. Y esperemos que, sí. que me toque nos atender nos alguna <laughs> vas a ver que sí, no, vas a ver que sí. Muchas gracias. Y a ustedes también, bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el lunes.